¿Y ese olor? ¿Será que se está cocinando algo acá? ¡Oh! ¡Project Rock 3! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a 2M Fals Fitness. Yo soy Marcos y hoy les traemos acá un review interesante. Vamos a estar hablando de los tenis Under Armour Project Rock 3, ¿ok? Entonces, antes de comenzar, les voy a pedir que si no se han suscrito, se suscriban al canal. Y si no le han dado like, le pueden dar like ya, porque sé que les va a gustar el video, ¿ok? Entonces, lo comparten con sus amigos, que esta es la mejor forma de apoyarme y mantener las ganas de seguir haciendo videos para ustedes. Voy a estar haciendo videos, como saben ya, todos los días de la semana. Tienen videos en el canal, ejercicios en el gimnasio, para fuerza, para pérdida de grasa. Además, los fines de semana estamos haciendo videos de tecnología y en este caso hoy vamos a empezar a hacer videos de tenis de entrenamiento y además de ropa, ¿ok? Entonces, si les gustan todos estos temas, consideren suscribirse porque está todo bien interesante. ¡Dale! Lo primero que voy a hacer es hablarle de las cosas que me gustan de los pros de estos tenis de entrenamiento, ¿ok? Entonces vamos a empezar primeramente por la suela. La suela es Hover, esta tecnología de Under Armour que hace que el tenis tenga más estabilidad y eficiencia a la hora de levantar pesos, ¿ok? Y por otra parte tenemos acá el Tri-Base, este triángulo de Under Armour que fue incluido desde los Project Rock 2, que te da un agarre de 4 puntos en el suelo a la hora de hacer ejercicios de mayor dinámica. Digamos que ejercicios como correr, los saltos, playos, ejercicios de este tipo, ¿ok? Entonces, estos son puntos fundamentales en los cuales me decidí a la hora de comprar estos tenis. Además de esto, tenemos este apoyo acá en el carcañal que hace que el tenis nos quede más ajustado y tengamos una mayor resistencia y mejor apoyo a la hora de realizar los entrenamientos, ¿ok? Por otra parte, tenemos este soporte acá también, este de plástico exterior para el carcañal. También contribuye a la estabilidad. Como ven, son unos tenis que están muy bien diseñados y nos proveen de soporte para cualquier tipo de actividad física que estemos realizando, ¿ok? Bien, entonces vamos a hablar ahora de los contras. En verdad, yo no tengo muchos contras que decir, pero nada es perfecto. Para mí, un detalle, como mismo esto es un pro, también es un contra. ¿Por qué? Porque el tenis corre un poco pequeño. A la hora de comprarlo, pienso que esto es un 9.5. Yo generalmente uso un 9. Entonces, como que tuve que comprarlo media talla más grande, porque al tener este soporte acá, te impulsa el tenis un poco hacia adelante y puede que el tenis te quede entonces un poquito apretado. Probablemente si piden uno que es su talla regular, van a tener que devolverlo y volver a pedirlo nuevamente, ¿ok? Por eso es mejor, pienso, que probárselo, porque corren un poco raro los tenis, ¿ok? Lo otro es el ancho de la suela. Como ven, tiene aproximadamente una pulgada. Si bien ofrecen una buena estabilidad a la hora de levantar pesos, también es un poco desfavorable a la hora de hacer deadlifting, o sea, el peso muerto, ya que, como ustedes saben, si queremos poner un nuevo PR o marca personal, va a ser desfavorable porque vamos a tener que levantar una pulgada más de lo que en verdad deberíamos. Si vamos a hacer este tipo de levantamiento, deberíamos tener unos zapatos de entrenamiento que sean de suela fina y que estén lo más pegados al piso, ¿ok? Recuerden que mientras más conexión tenga nuestro cuerpo con la superficie, mejor levantamiento vamos a hacer. Bien, entonces esto es muy desfavorable para el levantamiento general de todos los días. Son excelentes porque, como les dije ya, tienen un muy buen agarre al suelo y proveen de muy buena estabilidad. Entonces, el otro punto desfavorable es el precio. En verdad, estoy esperando, no sé,
6 meses desde que salieron a ver si bajaba el precio. Y el precio no baja. $140 fue lo que me costó. Ahora mismo se puede encontrar en $130 con descuento, ya que salieron los Project Rock 4. Y por supuesto, este debería bajar de precio. Pero solamente baja $10. Es la marca de la roca, que es bien popular. Y Under Armour. Under Armour como que no tiene muchos descuentos grandes. Y mucho menos en este tema. Pero si ustedes son bien fan de la roca, como soy yo, porque considero que es un ejemplo a seguir. El hombre es un ejemplo de superación, tiene su propia marca de ropa, es un ejemplo de en el gimnasio, de entrenamiento, se levanta todos los días a las 5 de la mañana, 4 de la mañana a entrenar y después a hacer negocio, es exitoso en la televisión, es exitoso en el deporte, tiene su propia marca de tequila, o sea, es un ejemplo a seguir y yo lo tengo como referencia, por eso soy bien fanático, ¿ok? La roca, 100%. Ok, vamos a hablar un poquito más a detalle del precio, ¿ok? Yo, el diseño, señores, el diseño para mí es excelente por todos lados. 4D, 4 dimensiones de diseño tiene este tenis, ¿ok? Por todos lados que usted lo ve está lleno de detalles. Muy bien diseñado, en mi humilde opinión. Lo primero que pasó fue que cuando entré a la tienda, señores, les voy a decir la verdad, yo no estaba preparado para pagar $140 por estos tenis. Estaba buscando algo más económico, quizás unos Nike Metcon, que son $70-80. Pero en verdad, cuando entré a Under Armour y me probé estos tenis, dije, son estos los que me tengo que comprar. Y se los digo desde el fondo de mi corazón. Cuando entré y me los probé, dije, son estos. Señores, son bien, bien ligeros, son tipo media. Y cuando ustedes se los ponen, este material de acá adelante es un sueño. O sea, sientes que no traes puesto nada, sientes que estás flotando en el aire. Por eso, inmediatamente fue la elección. O sea, son estos tenis los que me tengo que comprar. Se sienten súper profesional, son unos tenis que todo el mundo te va a mirar. Son unos tenis que no son obligatoriamente para el gym. Se pueden, yo me los pongo con otro tipo de ropa, en caso de diario, el fin de semana, voy a hacer cualquier cosa que tenga que salir un momento a hacer lo que sea y me los puedo poner. No tengo ningún problema con ellos, quedan bien con short, quedan bien con un jogger, o sea, para la vida diaria también son una muy buena elección. Ya estos tenis tienen 6 meses conmigo, o poco más de 6 meses, y me los pongo diariamente para ir al gimnasio, diario, ¿ok? Señores, están impecables, no les ha pasado nada, no tienen nada que se hayan despegado, solamente al mes de haberlo comprado, acá en la unión de los dos materiales estos de la suela, como que se despegó un poquito arriba. Tiene un detalle acá y eso me dio miedo, pero fue simplemente eso, un poquitico arriba que se despegó, pero nada más, ¿ok? Entonces, es lo que les digo, si les gusta la roca, si les gusta sentirse bien un par de zapatos, es la perfecta elección, señores, $140 que van y le van a servir por muchísimo tiempo, no van a tener que cambiar de tenis, no van a tener que gastarse más dinero. Ok, entonces vamos a hablar ahora de lo que sería la construcción general de este zapato, ¿ok? Entonces, acá adelante tenemos la suela que sube hacia adelante, lo cual hace que tengamos mayor estabilidad acá en la parte de la punta. Cuando quizás estemos realizando el hack squat, que tenemos el pie inclinado y le ponemos bastante carga en la parte delantera. Entonces, a partir de estos Under Armour Project Rock 3, se incluyó esta malla delante, que es como una media bien flexible, que no tiene una segunda capa de protección, al contrario de los dos versiones anteriores que sí tenían una capa doble de protección, ¿ok? Entonces, mucha gente lo encuentra desfavorable, como que puede romperse, porque en verdad sí, a la hora de realizar algunas actividades el pie tiende a salirse hacia adelante, pero señores, miren esto, ¿ok? Miren esto,
Es bien flexible y resistente. Yo, en lo personal, como les dije, son 6 meses o poco más de 6 meses utilizando estos tenis y no he tenido ningún problema y están en perfectas condiciones. Acá, en la mitad del pie, tienen esta doble capa, un poco más resistente aquí ya, por los dos lados, tienen esta doble capa con 5 ojales para los cordones. Ofrece muy, muy buena resistencia, ¿ok? En la mitad del pie. Por otro lado, tenemos la suela Hover, que como saben es una tecnología de Under Armour que todo el mundo agradeció cuando se incluyeron en los Project Rock 2. Ya les dije anteriormente todo lo que ofrece esta suela. Es genial. Y acá en la otra parte de la suela tenemos todos estos dibujos que ofrecen una buena resistencia a la hora del apoyo. Además del tri-base, ¿ok? Con el bonito logo del Brahma Bull de la Nike. Por otra parte, no tenemos lengua, ¿ok? La lengua forma parte acá, el mismo tipo media del tenis, pero tenemos este soporte acá en el carcañal para los tobillos, ¿ok? Es bastante cómoda, bastante gruesa, es bien acolchada, ¿ok? Que, como les dije anteriormente, nos provee de un mayor ajuste del tenis, pero que a la vez hace que la talla varíe. Como ven, tienen también estos dos agarres acá. Al principio, en los comentarios de los Project 2 es que eran muy difíciles de poner y sacar. Demoraba más tiempo, era un poco más incómodo. Con esto, señores, es bien fácil. Yo ni siquiera tengo que desacordonar esto. Que, por cierto, voy a hablar de esto ahora mismo. Como ven, son unos cordones bien largos los que tienen. Entonces, yo lo que hago es que hago un doble amarre, porque en verdad, miren esto, quedan muy largo, entonces yo lo que hago es un doble amarre acá para que queden más cortos. No me gustan esos tenis con los cordones tan largos, ¿ok? Entonces lo dejo aquí cortito. Listo. Entonces, muchachos, ahora les voy a dar mis consideraciones finales de estos tenis. Pero antes de eso, si no le han dado like ya, por favor le dan like, porque eso ayuda con el algoritmo de YouTube para que le llegue a más personas y en lo personal me va a ayudar muchísimo, porque es la única recompensa que tengo, ¿ok? Por hacer todos estos videos. Entonces, lo comparten con sus amigos y se suscriben si no se han suscrito. Entonces, vamos a continuar hablando de esto. Mis consideraciones finales sobre estos tenis. Señores, son perfectos, son ideales para levantamiento de pesas en el gimnasio y ejercicios plyométricos, ejercicios de funcionalidad en el gimnasio, quizás un poquito de cardio, ¿ok? Son los tenis que ustedes quieren para el día a día. Se los digo de verdad, desde el fondo de mi corazón. A mí nadie me paga por hacer esto, lo estoy haciendo porque quiero. Lo estoy haciendo porque quiero que más personas se sientan a gusto y que puedan entrenar como entreno yo. Estos tenis, tal cual son, son los tenis que sirven para diario, son los tenis que sirven para ir al gimnasio, son los tenis que ofrecen una grandísima durabilidad y que tienen un diseño, en mi consideración, bien, bien espectacular, ¿ok? Para mí no hay nada que le pueda criticar a estos tenis. Quizás la suela un poquito ancha, pero no se ve mal. No se ve mal, ¿ok? Entonces, son $140, señores, pero si los tienen, es una gran inversión. Si consideran que La Roca se lo merece, si consideran que el señor Dwayne Johnson es un ejemplo, como lo considero yo, entonces son una buena inversión. No van a estar tirando su dinero. Entonces, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, como les dije ya, le dan like, se suscriben y nos vemos la próxima. Dale.